Bueno, estamos en uno de los sectores bastante afectados por esta ola invernal, municipio de Yumbo. Vemos como la gente quedó pues nadando, como se dice, físicamente en el barro. Muebles, todo quedó afuera. Por aquí hay que caminar con un poco de cuidado, porque en verdad que el camino está bastante lodoso. Vemos como arrasó techos, arrasó de todo. Están en estos momentos prestando el servicio de con la cuchilla, con la conocida máquina, ¿no? Vemos que la gente quedó bastante, bastante damnificada. La gente está sacando prácticamente tierra y lodo de las casas. Algunas casas que quedaron sin techo. Bueno, vamos. Vemos como el barro. Muy difícil. Es que está todo el grupo de apoyo, el grupo de Amigos de Corazón por Yumbo. Usted es la gente de Amigos de Corazón por Yumbo, ¿no? Sí, señor, claro. ¿Sí? Hey, no hay una volqueta. Ya como que la están trayendo. ¿Están trayendo la volqueta? Bueno, listo. La gente se ha volcado en solidaridad. Están las calles como están en estos momentos. Vemos que en verdad esto es un río de lodo, ¿no? Como quedaron prácticamente los colchones, las camas, todo quedó de verdad que un aspecto muy triste. Bueno, aquí ya tocó un poquitico de doctor Freddy Garano. ¿Cómo le digo? Bien. ¿Cómo está? ¿Qué se ve? No. Cuénteme un poquito el balance de esta zona. No, lamentable lo que ha sucedido, y pues aquí estamos, hermano, tratando de colaborarle a la gente en esta emergencia. El grupo de Amigos de Corazón de Yumbo, el grupo de Amigos de Corazón por Yumbo está haciendo presencia en este sector. Cuéntenos un poquito de la ayuda que han traído en el día de hoy. Bueno, esta es una situación que no escapa a nadie. Los Amigos de Corazón por Yumbo estamos pues aquí presentes para colaborarle a la gente. Lamentablemente, como en todos los momentos, encuentra uno de pronto una falta de coordinación por la parte estatal, a pesar de que estamos tratando de corregir eso también. En este tipo de emergencias no hay que tener en cuenta absolutamente nada diferente a ayudarle a la gente, Hugo. La ayuda por encima de todo, ¿no? La ayuda por encima de todo. Muchas gracias, doctor Freddy. Doctor Moisés Orozco, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Con las botas puestas en el día de hoy? Sí, estamos colaborándole acá a la gente que se inundó con todo este lodo. El grupo de Amigos de Corazón por Yumbo hoy está en una jornada especial de solidaridad. Vemos que pues están también en estos momentos, podríamos decir que están en unión con la parte administrativa, porque hay en conjunto dos máquinas trabajando acá. Sí, y sí, es sí, una sí, parte muy buena y positiva, ¿no? Sí, aquí estuvo el ingeniero Guasá. Y él está coordinando también acá y tiene una maquinaria de la administración acá y le estamos colaborando a la gente. O sea, la idea es que en estas calamidades el esfuerzo público y el esfuerzo privado deben de estar en una sola dirección, que es el bienestar de la comunidad. Hombre, Hugo, por Dios, aquí no podemos pensar en individualismos ni nada que se parezca. Usted está viendo las necesidades que tiene esta gente y las dificultades que están pasando ahora. Amigos de Corazón por Yumbo, ¿qué tiene planificado para contribuir en este sector? Hugo, estamos evacuando gente en unos camiones que tenemos, unas camionetas. Tenemos la retroexcavadora aquí que está trabajando. Ya mandamos a traer una volqueta y estamos trabajando y evacuando todo esto para poder que esta gente por lo menos hoy pase una noche tranquila. Doctor, ¿algún mensaje para la comunidad en especial? Sí, que por favor se solidaricen con toda la gente que fue afectada el día de ayer por la avalancha del río. Y que por favor, si tienen remesas, frazadas, lo que nos puedan colaborar para ayudarle a mucha gente que quedó en la calle. Sabemos que en la parte de la sede de Amigos de Corazón por Yumbo se está adelantando ya una Yumbotón que trata pues precisamente de que la gente done este tipo de elementos para llevarlos a estos sectores. Sí, claro, estamos recogiendo remesas, frazadas, cosas útiles que verdaderamente sirvan para ayudarle a todas estas personas, colchonetas. Doctor, muchas gracias y bueno, lo dejo con su gracias, labor humanitaria. Muchas gracias. Estamos con el secretario de Salud del municipio de Yumbo, el doctor Alejandro Martínez Cuarta. Alejandro Rodríguez Cuarta. Doctor, muy buenos días, qué bueno verlo por acá en este sector. Cuéntanos un poco sobre la tarea pues, que se está haciendo de asistencia para la comunidad. Sí, la verdad es que el gobierno pues, en cabeza del alcalde Ricardo Parra
y con su política social, desde anoche he estado trabajando en el cuanto al apoyo logístico de las personas, en cuanto a la situación de esta emergencia, y hoy nos dividimos por zonas. A mí me asignaron esta zona acá detrás del matadero para colaborar con toda la parte y definir el censo de las personas que se les va a dar apoyo en frazadas y en alimentación. Vemos que hay mucha gente que quedó pues prácticamente colchones, los armarios, la ropa, quedaron, lo perdieron casi todo, ¿no? Sí, sí. Desafortunadamente sí, pero reitero pues que estamos muy pendientes de eso. Igual también, una vez podamos cumplir con las necesidades básicas de las personas, ya entraríamos a hacer un análisis de la situación de salud. La situación general de salud, porque sí, esto genera pues unas condiciones, claro, propicias para epidemias, en, sí, proliferación, comillas, ¿no?, de zancudos, de roedores. Entonces pues hay que controlar toda la parte de salud ambiental. Doctor, vemos un poquito que también hay colaboración, digamos, en equipo con otros ciudadanos. Sí, sí, así es. El mensaje es que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, ayude, ¿cierto? Es una temporada que despierta la solidaridad de ellos, los yumbeños. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, que sea muy bien. Eso es.